Siamo arrivati al termine del progetto di volontariato europeo EVS Volunteers Have Wings et Pordenone Legge, che ha coinvolto 8 giovani provenienti da Francia, Spagna e Ungheria, tutti gli ospiti del centro ANFA Giulio Locatelli e gli operatori. Lo que te dan las personas con discapacidad es muy grande. Te dan todo su cariño al momento uno y tú debes de darle tu cariño también. Y por otro lado, toda la gente que he conocido aquí, todas las personas de otros países, me han abierto la mente, he visto otras culturas, he conocido otras culturas y ahora puedo tener más puntos de vista de los que tenía antes. Las sensaciones que me ha aportado esta oportunidad de venir a Italia son enormes. Me ha aportado seguridad en mí misma, me abre la mente hacia otras partes de mí que yo no conocía, que podía dar mucho más, a trabajar sobre todo con estas personas. Me ha abierto muchas puertas y la mente sobre todo. Este tatuaje me lo hice hace creo que 4 años y por fin le he encontrado un sentido para mí, porque yo antes de venir aquí tenía claro que iba a estudiar en la universidad, cosa que voy a hacer, pero en una semana me cambió todo y decidí venir aquí, perderme una semana de universidad, pero me ha valido muchísimo la pena porque un instante te puede cambiar absolutamente toda tu vida en un momento. Siamo stati molto contenti di avere questa sferzata di gioventù e di entusiasmo per 16 giorni. I ragazzi hanno lavorato con l'educatrice Sonia tutte le mattine per animare e rendere più gioiose le attività dei nostri ospiti. Pues, si tengo que resaltar algo de esta experiencia, pondría per un lado ANFAS, que es increíble. Hemos hecho por la mañana animación con Sonia y cómo ella y los otros profesionales cuidan y trabajan con todas las personas, están atentas a cada demanda, cada necesidad, cómo los cuidan y cómo los tratan, me ha inspirado muchísimo y me ha hecho reflexionar mucho sobre todo lo que tengo que aprender y todo el gran trabajo que hacen ellos. Y luego también los voluntarios. Hacer una amiga que ella solo habla francés y yo solo hablo español, o dos chicas de España que no nos hemos visto nunca en la vida, pero hemos convivido y hemos logrado una amistad, para mí ha sido increíble, tanto como la gente de Hungría, que solo hablan inglés, no hablan italiano, yo hablo un poco de inglés. Esa capacidad de muchas personas que no nos conocíamos hasta hace 10 días y que hemos tenido la capacidad de comunicarnos, de entendernos y de ser amigos, es increíble. Al pomeriggio hanno invece supportato gli angeli gialli della manifestazione culturale Pordenone Legge. I liked working at Pordenone Legge because it was a new thing for me, and it was good met a lot of people and know their culture and know them. I think it was a fabulous experience for me. Szeretek segíteni az embereknek, és itt hál' Istennek sikerült megtanulnom, megtapasztalnom a segítségnyújtásnak egy másik formáját, hiszen ilyen módon még sohasem segíthettem senki, mint a beteg embereken. Ez mindenképpen maradandó emlék lesz számomra, valamint a sok-sok ember, akivel találkoztam, az önkéntesek, a franciák és a spanyolok. Nagyon jó barátságok szövődtek, úgy érzem. Lehet, hogy soha nem látjuk egymást, de az internet egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy tartsuk majd a kapcsolatot, és remélem, hogy fogjuk is.
Et j'ai aussi pu rencontrer d'autres volontaires venus d'autres pays, apprendre à les connaître. Ça, c'était super. J'ai aussi appris sur moi, j'ai grandi dans ma tête. J'ai appris à être moins solitaire et à être moins réservé. Appris beaucoup de choses en vivant, en venant ici faire un volontariat de court terme. On rencontre énormément de gens, des Italiens, des Hongrois, des Français, des autres Espagnols. Donc c'est une très bonne expérience. On apprend sur soi. On apprend à apprendre sur soi aussi. On apprend à être patient avec les autres. Voilà. Allez, Félix. Quello che ci ha particolarmente arricchito è stato il modo in cui i nostri ospiti hanno accolto la presenza di questi giovani europei. Uno di loro ci ha detto che non si era mai sentito così partecipe, così giovane. Un altro ha detto che quando mangiava insieme ai volontari europei si sentiva quasi alla tavola di una famiglia, in casa. Un altro ha detto che adesso si sentirà un po' solo, perché quando i ragazzi uscivano la sera gli lasciava la luce accesa per far sì che il loro rientro fosse più sicuro. Joie. Felicità. Fanny. Tundermasha. Familia. Miracle. Gracias. Joie. Questo progetto è la dimostrazione che il servizio volontario europeo è un'opportunità per mettersi in gioco, per dare e ricevere, per imparare cose nuove facendo, sbagliando e vivendo.